Muy buenos días, hoy en su programa Dentro de ti seguiremos hablando del temperamento, pero el día de hoy vamos a empezar al manejo del temperamento en acción. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casas? Espero muy, pero muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando en este su programa Dentro de ti, hoy hablando de temperamento. Pero hoy empieza la parte picuda, la parte padre. Vamos a empezar a trabajar en cómo podemos manejar estos rasgos temperamentales. ¿Sí? Estos rasgos temperamentales de mi hijo mío. De mi pareja, de algún colaborador, ¿sí? Es súper útil con los niños, pero si lo vamos a hacer con un adulto, es importante que lo platiquemos antes. Si lo vamos a hacer en pareja, en donde, ay, lo que pasa es que tú y yo tenemos un temperamento que chocamos, sí, viejo. Y fíjate que estuve oyendo en el programa y me di cuenta que yo soy así como muy persistente y tu rasgo temperamental es falta de autocontrol, ¿no? Este, pero bueno, según yo, ¿eh? según San Lucas, lo pueden volver a escuchar entre los dos y decir sí. Se acuerda cuando hablé de rasgos temperamentales, decir sí. Creo que este es el mío. Bueno, ahora vamos a manejarlo como nos dice Alicia en el programa, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a ponerlo a prueba, pero los dos debe de ser en consenso. Sí, debe de ser en consenso, porque eh, con un niño es diferente. Con un niño soy yo el adulto. Yo tengo que irlo como eh, formando, ir ayudándolo a que pueda manejar él estos rasgos temperamentales. Los principios de autoridad con los niños no pues, se pueden aplicar a los principios de autoridad con los adultos. Con mi pareja yo no tengo que aplicar ningún principio de autoridad. ¿sí? Somos pareja de par, de dos. ¿Sí? Entonces, ahí no vamos a tener estos principios de autoridad. Con los niños, sí. Con los niños, sí hay principios de autoridad, sí hay reglas, sí yo soy el adulto, sí a mí se me obedece, sí hay cosas que no serán negociables. Con el adulto, vamos a hablar de rotulación. Y hay que movernos un poquito del concepto que tenemos con respecto a los rótulos. A veces eh, eh, decimos el término y así tal como se emplea le tenemos como como inquina como que no ya me está etiquetando por ejemplo no no se trata de etiquetar vamos a ponerle un rótulo un rótulo es como eh, vamos a nombrar por eso es un rótulo hay que rotular los libros verdad porque la etiqueta es algo que se carga para siempre cuando yo hablo de rótulo, lo primero que tenemos que hacer es tener la imagen de que a ah, haz de cuenta tú que voy a poner un, un nombre a lo que está sucediendo. Vamos a rotularlo, ¿sí? Rótulo se usa eh, para nombrar el rasgo temperamental, este acompañado del comportamiento. Por ejemplo. Si de pronto lo voy a aplicar primero con un niño y luego lo voy a aplicar con un adulto. Si de pronto el niño empieza a gritar y se ríe y brinca y salta, acuérdate que estamos hablando con un niño intenso y yo le digo, me estás volviendo loca. Respuesta equivocada. ¿Cómo sería poner un rótulo? Hijo, te estás sobreexcitando. Hijo, te estás inquietando de más. Hijo, estás hablando bastante alto. ¿Sí? Es como a ese comportamiento que yo veo que tiene mi hijo, le pongo un rótulo para que él lo identifique. Si yo le digo, me estás enloqueciendo, esto es. El niño dice, ¿con qué? ¿Sí? ¿Con qué? Si lo castigo, peor. Porque él es algo que hace. Porque le sale, ¿sí? No, no es algo que él, ah, déjame fastidio a mi madre. No, es algo que le sale. Acuérdense que es parte de su temperamento. Y entonces por eso le cuesta trabajo cómo organizarse. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que le vamos a platicar el día de hoy. Así que espero usted ya tenga esos rasgos temperamentales. Que a los tenga así como súper identificados, porque hoy vamos a platicar precisamente de cómo podemos rotular esos, estos este, comportamientos. Y luego yo le voy a dar un ejemplo de rótulo para varios de los rasgos temperamentales. Pero ser un ejemplo, usted podrá sacar el propio, si ¿sí? usted va a poder hacer lo propio. Yo, el mío es este. Y si quiere y gusta, me lo manda por, por WhatsApp y yo le digo este andele, mire qué bien, ¿verdad? O no hay que ponerle esta cosa. Le voy a dar nuestras líneas telefónicas y nuestro, este, nuestras redes sociales para eh, que usted se comunique con nosotros. teléfonos 3122 1190 36 47 1883, WhatsApp 33 10 19 -0712. En Instagram de Radio Mujeres Radio Mujer 1040, Facebook Radio Mujer Guadalajara, Twitter arroba Radio Mujer 1040. Mis redes sociales en Facebook, Alicia Soltero Medios, y va a ser igual en SoundCloud, y va a ser igual en YouTube, Alicia Soltero Medios. En Instagram y en Twitter, usted me encuentra como Alicia Soltero. Vamos, entonces, ¿qué le parece mientras usted corre por su cuaderno? ¿Qué le parece si sí, nos vamos a la reflexión del día de hoy? Momentos de reflexión. La felicidad es la única cosa que no debemos buscar donde la perdimos. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Y bueno, tenemos en el teléfono a Guadalupe Rico que nos viene a invitar a la playa a Puerto Vallarta. Lupita, muy buenos Usted, mediodías. Marisa, buenos días. Cuéntamelo todo, por favor. Ok, mira, estamos festejando el reencuentro ahora con Radio Mujer para el puente del 2 al 5 de noviembre. Este es un paquete todo incluido con transporte terrestre, viaje redondo, salido desde la Minerva a las 8 de la mañana. El todo incluido quiere decir comida, desayuno, cena, bebidas, noche bohemia. Es un hotel de cinco estrellas que se llama Marivan y está ubicado en Nuevo Vallarta. Uh -huh. Este hotel ganó el primer lugar en gastronomía, o sea, en comida, el año pasado. Y es un paquete buenísimo, doctora Alicia. ¿Cómo lo ve? Padrísimo. Padrísimo. ¿Cuándo salen, Lupita? Eh, salimos el 2 al 5 de noviembre. Son tres noches. Ok. Y como va a ser puente, entonces, pues casi todo mundo podemos ir porque por el famoso puente. Así es. Pueden ir niños, adultos, jóvenes, los abuelitos, todo. No hay diferencia de ni de sexo ni de edades, ¿sí? Aquí tengo un teléfono, Lupita: 31-23-2403. Es correcto, Alicia. Y si no, también el teléfono. Terminación 04 y 05. Ok, 31, 23, 24, 24, 24 03, 03. Terminación 04 o 05. O 05. Muy bien, Lupita. Ves, Excelente, pues que les vaya maravillosamente. De verdad, el, este. Es le... un puente buenísimo y el hotel. Llevamos un autobús de primera, es del año 18. Entonces, es un ambiente familiar y puede ir cualquier persona. ¿sí? okay. Ok. Perfecto, Lupita. Pues mucha suerte y ahí estarán esperando sus llamadas para que eh, usted haga su reservación. 3123-2403. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Regresamos a su programa Dentro de ti. Oiga, por hacer mención. Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y un aplauso para todas aquellas guerreras, de verdad, para todas aquellas guerreras que han vencido la batalla. Y por supuesto, una oración para todas aquellas que ya se fueron. Y me encantó un, uno que pusieron un post aquí para todas las mujeres: dice, lava tus brasieres a diario. Yo me pregunto, ¿de verdad alguien lavará sus brasieres a diario? Oiga, si están re caros, mi reina. Si uno los lava a diario, se echan a perder el calzón, como quiera, oiga, pero un, un brasier, ¿cuánto cuesta? Lava tus brasieres a diario, yo digo, ¿y en eso en qué me va a proteger a mí de no tener cáncer de mamá? ¿Qué por ponerte un brasier de un día para otro, con eso te proteges? Ya todo lo del desodorante y todo lo demás. Me, luego. No uses bracier alámbrico. Hay bracieres alámbricos. Oiga, yo quiero un control remoto para que me las levante. Un bracier alámbrico. No entiendo cuál es el bracier alámbrico. Pero bueno, está padre. Este, yo creo que la autoexploración. Dejémonos de mitos, ¿eh? Dejémonos de mitos. Yo creo que hay que informarnos eh, sobre esto. Hasta donde yo sé, si hago a un ladito la DBO. Protegernos, ¿Hay, ¿hay alguna vacuna? ¿Hay algo para no tener cáncer de mama? No. Pero sí, la autoexploración es importantísima. Ahí sí, todos los días. Todos los días tenemos que autoexplorarnos. Hay videos de cómo explorar este, nuestras mamas y esto sí hay que hacerlo todos los días. Y si quiere, si usted se explora todos los días y lavar su brasier cada tercer día, Será asunto de usted, porque lavar los brasieres a diario no previene el cáncer. ¿eh? Hasta donde yo sé, a mí eso me parece como como que lava tus brasieres. A, o sea que las de Victoria, si te los lava uno a diario, se si hacen guangos, mi reina, si no cuestan dos pesos. ¿Sí? Pero sí, la autoexploración, esa tiene que ser todos los días. Esa sí, mi reina. Esa sí es, de verdad, esa sí es, una este, prevención. Porque si yo me noto algo raro de hoy a mañana, yo voy inmediatamente con el doctor. Y digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Ok, seguimos. Entonces, decíamos, vamos a empezar a rotular, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que evitar con niños y con adultos? El castigo por un rasgo temperamental. ¿Cómo castigamos los adultos a? Ah, pregúntele. ¿No les hablamos al viejo? Durante días y días y días, y lo castigamos con el látigo de nuestro desprecio. Hacemos la guerra de las piernas cruzadas, no planchamos camisa, no hacemos el platillo que le gusta. Es más, odia los sesos, hoy hago tortitas de sesos, para que se note que estoy muy molesta con él. Ese es un castigo. El castigo no funciona cuando los comporta, y no funciona nunca, ¿eh? De verdad, créame que no funciona nunca. Yo soy partidaria mucho más del reforzamiento positivo que del castigo. ¿Por qué? Y se lo sustento. Creo que en una relación de amor el castigo no se vale. O sea, si yo te amo como pareja, si yo te amo como como madre, si yo te amo como amiga, como amigo, no tengo por qué castigarte. El amor y el castigo no se llevan, no emparejan. ¿Sí? No emparejan. Por eso digo el castigo aparte implica dolor y como en una relación de amor vamos a poner dolor no ahí no entonces un, un comportamiento por un rasgo temperamental no se castiga ni en adultos ni en niños. El castigo aquí no va pero podemos empezar a responder de una manera diferente por ejemplo, le voy a dar puntos. Lo primero que necesitamos desarrollar es neutralidad, ser neutro. ¿Qué es ser neutro? Por ejemplo, si yo le digo, descríbame este vaso. De forma neutra sería, es un recipiente de cristal que tiene unos relieves aquí y tiene tres cuartos de líquido que parece ser agua. Un líquido transparente. Esto es neutro. Si, y si yo lo describo y digo, ah, pues es este, un vaso de agua. No. No es un vaso de agua, es un vaso con agua. Si usted dice, ay, es que, ay, es un refrescante, este shot de agua. Eso ya es con emoción. Lo neutro es. Es un recipiente de cristal con ciertos relieves, con un líquido transparente, las tres cuartas partes. Eso es lo más neutro. Ok. Describir, ser descriptivo. ¿Qué es esto? Ah, es un smartphone. A ver, es un aparato electrónico color negro con blanco. Esto es lo que es. Porque puede, puede no ser un smartphone. Puede ser una calculadora. ¿Sí? Pero sí es un aparato, aunque fuera calculadora o smartphone, es un aparato, ¿cierto? Entonces esto es un aparato con una funda negra y el aparato tiene unos vestigos blancos. Punto. Describir, cuando yo hablo de neutralidad, es describir lo que hay. ¿Sí? Otro punto. ¿Cómo voy a describir lo que hay? Esto el que le digo de neutralidad le va a servir porque estamos platicando, su viejo y usted. Su viejo tiene, es con, este, bastante impulsivo y empieza a levantar la voz. Y si yo le hablo con neutralidad, le estaría diciendo: Estás con el timbre de voz un poco más alto que cuando empezamos, Manuel. Eso es neutro. Cuando yo le digo, No me grites, Manuel es con emoción. O me estás gritando, Manuel, es con emoción. Pero si yo le digo, estás subiendo el tono de voz de cómo empezamos a platicar, esto es neutro. ¿Sí? Esto de ser neutros nos ayuda y esto es que hay que practicarlo. Lo que pasa es que, sobre todo nosotros los mexicanos, le ponemos muchísimo eh, como emoción a todo. Y, y todo es así como muy emotivo, fíjese. El taquito, el cafecito, las galletitas, este, ¿qué más decimos? Un quesito, híjole, hay una panelita. ¿Quieres unos tamalitos? Hay un chilito en hogada, delicioso, ¿verdad? O sea, todo es como con emoción. Entonces, nos va a costar trabajo ser neutros, por supuesto. Pero es cuestión de practicarlo. Para que le quede claro, neutro es únicamente describir lo que hay sin ponerle adjetivos calificativos. Eso es lo más neutro. Cuando nosotros vemos comportamientos que se derivan de un rasgo temperamental, yo tengo que ser neutra. Tengo que describir aquello con un rótulo que es neutro. Por ejemplo, en lugar de me estás gritando, es tu tono de voz es más alto que cuando empezamos. Está, me estás, no me manoties, es decir, estás moviendo mucho tus manos bastante cerca. Sí, es como, ve cómo estás moviendo tus manos bastante cerca. Creo que estás arriba, ¿no? Es, es como decir, pero es lo que yo creo por esto y esto y esto. Es bastante neutro. Tome distancia, si no puede hacerlo, tome distancia. Adopte esta postura de, a ver, no es contra mí, no lo está haciendo contra mí, esto es parte de su temperamento. Si aquí estuviera la reina Isabel, le haría exactamente lo mismo, porque es parte de su temperamento. No lo tome como personal, a final de cuentas, no lo tome personal. Cada vez que usted se pregunta, pero ¿por qué me hace esto a mí? Ahí lo único que dice es que usted cree que el niño, su pareja, su compañero, la trae entre ceja y oreja para hacerle cosas. Y la realidad es que no, no se lo está haciendo a usted, de verdad. Lo hace porque es un rasgo temperamental. Y le voy a pedir que solamente se concentre en el comportamiento, solo en el comportamiento. ¿sí? No en los motivos, no en lo que le llevó a, a comportarse así, no, 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 solo en los comportamientos. No se, no es que ya se puso de malas, en eso no nos vamos a fijar. Solamente, ¿qué es lo que está haciendo? Si usted logra responder de estas formas, una de cada tres, hombre, diez y palomita, está usted bastante encaminada hacia tener éxito con este niño, con esta relación, con este compañero. Aunque lo haga una de cada tres, ¿sí? No se desanime, no siempre funciona a la primera. Estamos muy viciados. Y cuando estamos muy viciados, bueno, pues hacemos cosas, ¿no? Que ah, en, en automático. Así que recordar que nadie se despoja de sus viejos hábitos de la noche a la mañana. Hay que trabajarle, ¿sí? Nos ponemos a trabajar un poquito. Eh, ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer cuando vemos este tipo de comportamientos? la primera es este comportamiento es por su temperamento o no tiene tintes de rasgo temperamental por eso en la semana vimos cuáles eran los comportamientos de rasgos de acuerdo al rasgo temperamental y le decía yo si hay algún comportamiento que no tenga como fundamento un rasgo temperamental entonces estamos hablando de límites entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, esto que me está diciendo es un comportamiento como un rasgo temperamental, o sea, proviene de un rasgo temperamental, porque en función de esto vamos a actuar de, de manera diferente. Vamos a corte, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa dentro de ti. Muchísimos saludos, Erika Ramírez, que nos saluda desde la Universidad Tecnológica de Jalisco. Muchas gracias, Erika. Y, eh, ¿verdad que no? Pues no, tan caros para dejarlos en el lavadero. Muchísimas gracias. A ver, tengo aquí una, una llamada, no tiene que ver con el tema, pero con muchísimo gusto te la voy a contestar. Dice. Hace un mes, mi esposo y yo vivimos una crisis matrimonial donde él ha tenido problemas con el alcohol. Esta vez cruzó el límite. Me hirió diciéndome que ya no me amaba, que no me que, no quería vivir conmigo, y para colmo le encontré mensajes con otra mujer. Tengo tres hijos y tres meses de embarazo. Todo esto me afectó emocionalmente. Él sigue aquí conmigo pero no sé qué es lo que realmente desea hacer. Cada vez que le pregunto qué va a pasar con nosotros, dice que no sabe. No ha pedido ayuda para su alcoholismo, pues dice que él puede dejarlo cuando él quiera. Tengo pensado en irme a vivir cerca de mi familia, pues quisiera tener apoyo ahora que estoy embarazada. Vivo en USA, al igual que mi familia, solo en diferentes estados. Estoy confundida si haré bien en irme y dejar a mi esposo. Quiero que entienda que no podemos seguir así mientras él no pida ayuda. Ok, mira. Lo que tiene tu esposo es una adicción, una adicción al alcohol. La adicción al alcohol abre la puerta a muchas cosas, como la infidelidad, como a utilizar otro tipo de droga. ¿Sí? Mientras él esté activo con su alcoholismo, la relación con él va a ser un infierno. Porque hoy toma. No llega a dormir, tú ya le encontraste unos mensajes, vas a estar angustiadísima, te va a llegar y te va a decir que no te quiere, al día siguiente te va a tratar súper bien, pero no porque te quiera, Muñe. Te va a tratar súper bien porque trae una culpa y una cruda moral espantosa. Pero luego vuelve a tomar y va a volver a pasar. Y tu historia se repite, todos los días, todos los días. Y tú ahorita estás gestando una vida. Y lo que se requiere es una placenta externa para ti. Alguien, tú estás nutriendo una vida, pero necesitas que alguien te nutra y que alguien te apoye y que alguien te apapache. Creo que es una buena alternativa que tú te vayas con tu familia para recibir el apoyo, pero no para que él entienda que así no pueden seguir, porque él no va a entender. Él cuando haga conciencia va a buscar ayuda. Si tú te vas con la expectativa de que, ajá, entenderá con esta partida mía que debe dejar de tomar y después va y me busca y me, y me suplica que volvamos. No. Ese sería un pésimo motivo para irte de tu casa. El motivo más inteligente es, me voy porque quiero estar tranquila, quiero estar en paz, quiero recibir apoyo, confort. A papacho, ahorita que estoy embarazada, no quiero vivir en esta angustia y yo me voy. Mientras tú no busques ayuda, porque tu alcoholismo, no tú, tu alcoholismo es el que de verdad nos está provocando todo esto, yo no voy a regresar. Así que piénsatela bien, porque eso de que me voy y al ratito vuelvo y luego me vuelvo a ir y al ratito regreso, es peor para tus hijos y para ti también. Si te vas es porque quieres estar tranquila en un lugar en donde te sientas apoyada. No te vayas pensando que con tu partida él va a cambiar, porque no va a pasar, ¿eh? ¿Dónde que quieres que te lo firme? El hecho de que tú te vayas no lo va a hacer cambiar. Lo hará cambiar en el momento que se dé cuenta que por su alcoholismo ha perdido a su familia. Quizá se dé cuenta, quizá no. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí. Por ahí va, ojalá te ayude esto que te acabo de decir. A ver, entonces, vamos a ver ahora los rótulos posibles, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los rótulos posibles? Yo le sugiero algunos rótulos, pero a final de cuentas, usted el que se le acomode mejor. ¿Cuál es, los, ¿Cuál es el comportamiento con un nivel de actividad alto? Estos niños que suben, bajan, que no se quedan en paz, que de verdad les cuesta trabajo quedarse quietos. ¿Cuál será un buen rótulo? Por ejemplo, a ver, Juanito, sé que te cuesta trabajo quedarte quieto. No me estás enloqueciendo o parece que traes lombrices en no. Es, Juanito, sé que te cuesta trabajo quedarte quieto. Estás demasiado alborotado. Estás empezando a perder el control. ¿Sí? Esto podría podría ayudarnos un poquito. ¿Qué otra frase? Fíjese cómo no está golpeando la identidad del pequeño, está hablando solamente de comportamientos y se lo está planteando en positivo. No le está prohibiendo nada. Lo mismo sucede con la pareja. Con la pareja, cuando ya lo hemos consensado y, oye, pues, nos decimos con frases, ¿ok? Cuando tú me veas que ando así como, como de veras súper revolucionada, ¿qué frase te gustaría que te dijera? Mira, yo pensé esta y esta y esta. Y a lo mejor tú le dices, ah, ok, entonces, no, en lugar de decirme, bueno, ya empezaste de veras, es como, a ver mujer, andas a mil por hora, a ver mujer, traes la batería hasta el tope, a ver mujer, sí, es como, como, dame una señal, preséntame un rótulo en donde yo pueda identificar por qué, porque no nos damos cuenta, es un rasgo temperamental no nos damos cuenta, ¿sí? Busque su propio eh, rótulo para este nivel de, acti de, de actividad. Después vamos a ver el de la impulsividad, ¿sí? Esos niños de que estamos hablando por teléfono, mami, o de que estamos eh, queriendo salir, oh, mami, ¿no? Que nos interrumpen continuamente, que, eh, este... Quieren que les traigamos en ese momento el juguete que Dios sabe dónde dejaron. Y es, ¿dónde está mi juguete? ¿Dónde está mi, ¿Dónde está mi juguete? Y empiezan así, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? ¿Sí? ¿Qué le podríamos decir? Ok, es, a ver, nene, es difícil no interrumpir, ¿verdad? Sí, ok, sí, yo lo sé. Vamos a intentarlo, ¿te parece? Es así como, a ver, hijo. Y si pensamos antes de actuar, ok, tómate dos minutitos. Piensa, ¿cómo podrías pedirme eso que me estás pidiendo? Con ese grito y todo. Piénsalo un poquito, date una vueltita aquí por el patio y piénsalo. Cuando sea la pareja, también vamos a tener una frase en donde me empieza a interrumpir. Yo le digo cosas y me empieza a interrumpir. Y, me, y volteo y le digo: Es difícil no interrumpir, ¿verdad? Esa va a ser mi clave, viejo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces es empezar a, a decirla, claro, con la pareja, le decía yo, es algo un poquito más consensuado que con los hijos. Los hijos no. Los hijos no, no. ¿Cómo ves, hijo? ¿Cuál, como qué frase te, te antoja más? No. Nosotros vamos a ver con cuál responde mejor. Para una persona o para un pequeñito que se distrae, que le falta concentración, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? Es como, a ver, vamos a hacer el recorrido desde que entraste a la casa hasta que ya no tuviste ese papelito. Es como, te cuesta trabajo concentrarte. Vamos a hacer el recorrido. Estoy diciéndole que es parte de él, que no se acuerda porque le hace falsa concentración, que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y no poner atención en ninguna. Y cuando yo se lo digo... El niño dice, ah, pues sí, es cierto, sí mamá, sí es verdad. Ok, vamos entonces a tratar de recordar el caminito, ¿sí? Lo mismo con la pareja, ¿sí? Nada más, usted aquí adecuélo, ¿de acuerdo? Lo va a adecuar al lenguaje del pequeño. A ver, oye Pili, de verdad te agradezco muchísimo. Pili Ortega dice... Yo creo que el ave diario, el brasier, se refiere a que hay mujeres que lo usan varios días y se impregna de sudor y acumula desodorante. Mira, muy sabio puede ser, ¿es cierto? El brasier alámbrico está mal redactado. Yo entiendo que se refiere a los que tienen varillas metálicas y no se recomiendan porque se encajan en los senos provocando presión y lastiman que con el tiempo se forman bolitas en el pecho. Gracias. Oye, Pili, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Eh. Ok, dice, creo que la indicación, sugerencia de lavar el bra es para fijarnos si hay alguna mancha en las copas de alguna secreción. Ok, mira, muy bien. Pues que lo pongan. Porque a mí me dicen que lave todos los días mi brasier y yo les digo, ¡ja! ¿Sí? A ver, pues los vamos a dejar ahí todos los días. Por eso hay que comprarnos un brasier para cada día. ¿Sí? Un brasier para cada día. Si yo tengo un brasier y lo estoy lavando todos los días, pues no, ¿sí? No lo acabamos ahí. Patti. Dice, a ver, Patty, ¿lo, lo explica tan fácil, lo explica también que suena fácil el manejo del temperamento. ¿Cómo me gustaría tener una grabación de estas cada vez que la necesite? ¿Será que tendremos que usar vacíos desechables para prevenir el cáncer? Hombre, que no. <laughs> o sea, de verdad, no. Hay que informarnos. Hay que autoexplorarnos. Eso es lo único que podemos hacer. Para prevenirlo, en el momento que empecemos a sentir algo que ya no es así como, como lo familiar, hay que ir al médico rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Eh, bueno, ok. A ver, dice. Ay, muchísimas gracias. Un tema muy práctico. ¿Cómo puedo dirigirme a mi mamá que es muy intolerante? Ok. Regresando del corte, te lo digo, Rocío. ¿De acuerdo? Vamos a corte y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de ti y a ver. Rocío, me quedé contigo. Dice, ¿cómo puedo dirigirme a mi mamá que es muy intolerante? Ella nunca se equivoca, si es verde aunque sea morado debe de ser verde y explosiva. Golpea y manotea un abrazo. A ver, Rocío. Todas las técnicas y todas las estrategias que estamos hablando y hemos hablado durante esta semana y el día de hoy y mañana son para rasgos temperamentales. Lo que yo les dije, y se lo repetí hoy al inicio del programa y lo vuelvo a repetir, tenemos que ver si este comportamiento tiene que ver con un rasgo temperamental. Creo que el comportamiento de tu mamá no tiene nada que ver con un rasgo temperamental. No sé cuántos años tenga tu mamá, pero por los comportamientos que me dices... Supongo que deberá de ser grande, Rocío. Si me dijeras cuántos años tiene tu mamá, yo te diría, porque esto no es un rasgo tem temperamental. Intolerante, querer salirme con la mía, que si es morado, es verde, yo tenga que decir morado porque así es lo que dice, eso no es un rasgo temperamental. ¿Sí? No es un comportamiento temperamental. Entonces, si me pudieras decir más o menos... ¿Qué edad tiene tu mamá? Yo te diría, esto es o demencia senil, porque me suena como que es una persona ya muy mayor, este, y que no es que se haya vuelto así. Creo que se le agudizó como ya era. ¿Sí? Entonces, bueno, pues espero tu respuesta. Eh, aquí hay unos videos que no sé qué sean. ¿Cómo puedo. Reetiquetar a mi hijo, que, que no es etiqueta, mi reina. Lo primero que dije, esto no es una etiqueta, las etiquetas golpean la identidad. Vamos a rotular el comportamiento. Rotular. Tres veces, rotular, rotular, rotular el comportamiento. No a tu hijo. ¿Sí? Cuando le cuesta trabajo controlar sus emociones. Ok. Por ejemplo, estamos hablando de que de impulsividad. Estamos hablando de falta de autocontrol, estamos hablando de alta intensidad, de que grita y todo eso, ok. Le puedo, yo lo primero es que puedo hacer es en, sintonizar con su emoción. Si está enojado, si está llorando, si está decir, a ver, eh, yo sé que a veces te sientes enojado como ahorita. ¿sí? Sé que a veces te cuesta hablar con suavidad como ahorita o estás hablando bastante fuerte en este momento, mi amor. ¿Sabes? Es como, como ser neutra, no es me estás gritando. Estás patalía, estás haciendo tu berrinchito. Es sé que a veces estás enojado, como ahorita, sé que a veces que, que estás enojado, ¿no? Sé que a veces te cuesta hablar despacito. Es como decir, yo sé, hijo, lo que te pasa. Yo lo sé. Y cuando el niño hace esto, es como, ok, sí. ¿Qué quieres hacer con esto? Que no sea lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo no es adecuado. ¿De acuerdo? Ok. Eh, dice 87, sí, ya decía yo, que eran comportamientos de, pero siempre ha sido así desde que yo era niña, nada más, con extrañas visitas. Con extraños y visitas se controla, Rocío. Ok. Bueno, pues entonces, si siempre ha sido así, ¿por qué hoy a los 87 años tendría que cambiar? Lo que yo te diría es: dile, mamá, eh, estás hablando más alto de lo normal. Y a mí no me gusta estar gritando. O oh, mamá, estás, sí, es, es como, descríbele lo que está haciendo. Se va a enojar más, ¿eh? Sí se va a enojar, va, sobre todo ahorita por la edad. Eh, la comencé a escuchar en Austin hace tres años, después la dejé de escuchar, y no sé por qué cada vez que la escucho me sube mi. ¡Ay, qué hermosa! Mis ganas, ok, me centré en todo. Un abrazo, mi psicóloga virtual, la escucho desde Venus, Texas. Venus, Texas, oye, qué bonito nombre, Venus, Texas. Yo no sabía que existiera eso. Pero muchísimas gracias por por tu comentario, Muñe. Muchas gracias. Qué bueno que te sientes bien y un abrazo para para Venus, fíjate, allá hasta Texas. Ando pensando, quiero decirle, no voy a trabajo, quiero irme un fin de semana porque, bueno, usted sabe que estoy así ahorita me estoy poniendo bastante delgadita, muy delgadita. Y ya, oiga reina, yo ando con la ropa que me pare, parezco pijama de patitas. Entonces digo, bueno, pues como allá hay talla doble cero, aquí no he encontrado, ¿eh? Y voy al, al departamento de niñas y la verdad sus pantalones no me gustan. No me siento bien. Este, quiero de señora. Entonces probablemente vaya para allá a darme una vueltecilla. Yo les aviso, ¿eh? No voy a ir a trabajar. Capaz igual y nos vamos a tomar un cafecillo o algo. Pero, pero voy así como en plan relax. Estamos ahí decidiendo unas amiguitas y yo me voy a tomar un fin de semana. Un, un fin de semana de estos que no tenga trabajo. Ahí nos vemos. Pero les aviso, ¿eh, reina? Eh, dice, mi mamá en su desesperación de la vida que llevó con mi papá alcohólico y violento, nos decía, quítate, estorbo, me enfadas. Yo creo... Que, están que ustedes están enfermos. A veces recuerdo todavía esas palabras y sin embargo yo he tratado a mis hijos lo más diferente que he podido. Saludos Marisela. Fíjate Marisela que te agradezco muchísimo el comentario que haces, sobre todo para nuestra radio escucha que está pasando por una situación así, porque tú como adulto ahora puedes decirle a, a esta este señora eh, lo que podría suceder con sus hijos al seguir viviendo con un alcohólico. Que ella se llene de intolerancia y que sus hijos sean el depósito de esa intolerancia. Qué padre que tú lo pudiste resignificar, Maricela, y que ahora eres una, una mamá diferente. Y bueno, te quiero decir que tu mamá hizo lo mejor que pudo y era lo que sabía hacer con un papá así, ¿no? Porque no lo dejó. Quién sabe, hay cosas que nosotros no podemos saber por qué. Claro que nos hubiera encantado para no tener ese tipo de, de vivencias. Pero bueno, hoy las mujeres trabajamos y decimos, ¡ah! No, 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 este trato no me gusta. Y me voy, ¿no? Pero en aquellos entonces no era tan fácil, ¿eh? Entonces, gracias por compartirnoslo, Marisela, porque yo creo que esto le puede servir muchísimo a nuestra radio escucha para que haga el cambio. Ok, entonces me quedé. ¿Qué sucede con una persona que es persistente negativamente? Que está porfis, 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 mami, 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 ¿no? Eh, y entonces siempre empezamos con el sé que ¿sí? A ver, hijo, yo sé que te cuesta ceder cuando quieres algo. Sé que te cuesta esperarte, ¿sí? O le hijo, ya te patinaste en esa petición estás atorado en esta petición ¿si ¿Sí te das cuenta de eso? Y a la pareja o a nuestro a el adulto igual que yo es así como yo sé que cuando tú quieres lograr algo puede ser muy persistente como lo estás haciendo ahorita eh, a ver ya habíamos dicho que eso no no por más que lo, persist eh, lo persistas yo voy a ceder te estás quedando atorado viejo vamos dándole el salto a eso si te estás. Quedando. No, pero es que yo necesito que me digas si sí vas a querer ir. Es que ya te dije que no. Pero a ver, piénsalo bien, ¿sabes? Es así como estar Persistiendo, persistiendo. Ok. Así es lo que, lo que podríamos decir, ¿no? Bajo umbral sensorial. ¿Se acuerda que era de, olí, de, de olores, de sonidos, de, de texturas, de, de luces? Bueno. Eh. Por ejemplo, un niño que se quiere quitar la chamarra y nosotros sentimos que está haciendo frío, si este niño, aparte está gordito o aparte es hiperactivo, por supuesto que siempre va a tener calor y son niños que los vamos a ver sudando. Y nosotros le ponemos la chamarrita para ahorita que se salga en la mañana, claro que el niño se la quita. Claro que el niño se la quita y la pierde. Y entonces ahí en esto del bajo umbral sensorial, por ejemplo, podríamos, sé que sientes eh, más calor que otros, eh, sé que este color es, es uno de los que más te gusta. Este, sé, es como, como aceptar lo que está haciendo, como decir, sí hijo, entiendo que a ti, para ti, para tu gusto, no hay otro color favorito más que el color azul. Y es Solo que ahora la fiesta es de blanco y negro y te tendré que llevar de blanco. Sé que te encanta el azul, pero la fiesta tiene un código que es blanco y negro. ¿De acuerdo? Es poder, sé lo mucho que te gusta el color. No es, y, y empezar siempre por ahí, por el sé. Cuando yo le digo, sé que tú, esto, el niño, el adulto, quien lo recibe, se siente como muy escuchado. Entendido, este, de verdad, o sea, lo vive bien, lo vive mucho más que con la crítica de me estás enloqueciendo, otra vez con tu monserga, ta, 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 ¿sí? Ok, bueno, pues espero le funcione. Haga usted su lista de todos los rótulos de acuerdo, póngase con su marido, si lo quiere trabajar con su marido, póngase con su marido. A ver, ¿Cuál es mi rasgo temperamental este? ¿Y cuál es el tuyo este? Perfecto. Vamos haciendo las frases de rotulación para cuando empe empecemos nosotros a tener un comportamiento como esos, el otro me ayuda y me dice: mujer, mujer, estás hablando más fuerte de lo normal. Pero viejo, quiero que me lo digas en este tono y quiero que me lo digas así. ¿sabes? ¿De acuerdo? Hace su lista, a ver cómo le va. Mil gracias, nos escuchamos mañana.